Nivel 5. Clase 23. Importantes preguntas para una liberación. Cuestionario. Parte 3. Recuerden, si usted ya es cristiano, ese, el pacto de sangre de Jesús anuló totalmente ese pacto de mormonismo, de lo que sea allá atrás. Que va a anular ese pacto, que ha anulado, ¿ok? No es que el pacto existe más. Pero como le digo a ustedes siempre yo, y es que le digo a muchos pastores, el demonio no se va. El demonio sabe que ese pacto se anuló, pero no se van. No se van. Hay que expulsarlo en el nombre de Jesucristo. Por eso hay que expulsar, por eso es clave la liberación, hay que expulsarlo. Entonces, pacto. Si usted pareció a alguno de esos, ojo. Ojo, porque hay cosas ahí que hay que... Otra pregunta que hago aquí yo. ¿Alguno de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o usted mismo, han tenido o tiene algunas de las siguientes enfermedades? Si sufre de las siguientes enfermedades: esquizofrenia, locura, miedo, nervios, ansiedad, desórdenes mentales, tumor, cáncer, asma, diabetes. Explique sí o no. Si alguno tuvo eso, es que los demonios no se van, hermanos. Los demonios no se van. Los demonios hay que expulsarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces ese demonio que tuvo su mamá, papá, abuelo, tuvo diabetes, lo que sea, lo más seguro que ese demonio se quede ahí. ¿Por qué? Porque los demonios se quedan, casi siempre se quedan en el núcleo familiar de la persona. No se van. Y van de generación en generación. Por eso lo importante es Jesucristo. En Jesús una persona puede ser libre, y es libre a través de Jesús. La única forma a través del cristiano es libre, ¿ya? Y en el nombre de Jesús hay que expulsarse de demonios. Entonces, ojo con eso. Otra que es muy común: ¿ha visto películas de terror, de miedo, violencia, muerte, pornografía, cosas sexuales, burlonas? Ahí se ha visto, hay demonios en usted. Hermano, esto está, estamos en el último tiempo, hermano. Entonces, usted ha visto películas, de pronto usted no la ve ahora, pero si la vio antes, ahí están. Hay que sacar esos demonios. En el nombre de Jesús, hay que sacarlo. Iglesia, hermanos, esto es una realidad. Es una realidad, hermanos. Uno cuenta más para seguir, porque esto es largo, por eso dije, vamos a durar aquí, en esta. Si usted ha visto, ¿cuáles videojuegos ha visto? Y también si ha jugado a la Ouija. Da los nombres y explique. Esos videojuegos, hermano. Muchos, hasta adultos viendo videojuegos demonizados por todos lados. Identifique usted el nombre, ok, videojuego. Dime tú cuál es el, le pregunto a la persona, cuál es, como se explique, cuál es el demonio, cuál es el chacho, el líder de ese videojuego, de esa película que vio. No, que fue Batman. Ah, ok. Es que fue tal. Ahí está ese demonio ahí, que hay que sacarlo. Sencillo. Y la Ouija, pues, eso, ustedes saben cómo es el cuento de la Ouija. Demonios que están ahí. Si usted jugó la Ouija, jugó o estuvo al lado, por ejemplo, al lado de quien estaban jugando a eso. Esto es delicado. De pronto usted no jugó a la Ouija, pero estuvo al lado, en el cuarto, en la escuela, en el lugar en donde estaban jugando a la Ouija, y usted se quedó ahí. Aunque usted no jugó ahí, usted también fue culpable ahí de creer, porque tiene que huir de la, cuando hay pecado, tiene que huir. Y los demonios que están ahí, que entran los niños que están jugando la Ouija, le entran a usted. ¿Por qué lo digo? Porque es bíblico. Y segundo, ¿qué? Porque lo he encontrado. Personas dicen, no, yo nunca jugué esto. Al Charlie dice, no, yo nunca he jugado eso. Pero ahí están jugando. Y apareció el demonio Charlie en la persona que nunca jugó a Charlie, pero en la escuela en ese entonces de ella. Estaban practicando jugando a Charlie, y los amigos de él jugaban a Charlie, y él estaba viendo jugar a Charlie. Y ahí está el problema. Esto es delicado, hermano.
¿Sabe cuál es el juego Chale Chale, no? De los lápices. Muy famoso hoy en día. Es viejo, pero hoy en día está muy, muy, muy de moda hoy en día. Si usted, hago pregunta cada aquí. Si tú has visto juegos mágicos, videojuegos de luchadores, asesinos. Si usted era niña, cuando era niña, le ponen muñequitas esas de cosa magia hay una que son como Barbie, que tienen así con una magia, que lucecita, que tal de magia. Toda esa cosa de demoníaco, y seguro hay demonio, ese demonio está ahí. Está ahí. ¿Y cómo sabemos si está o no ahí? Hombre, llámelo. El caso de liberación. Busque a uno que está aquí por la liberación que tenemos nosotros, o hable conmigo y hago liberación, y la persona enseguida, ok, el nombre de Jesús, el demonio que dice aquí, el demonio que esta persona tal. Aquí estoy. ¿Qué quieres? Bueno, ok, tú sabes que la persona es de Cristo, vete, se va. Pero están ahí. Esto sigue. Vamos a parar por pronto ahí. Continuamos, vamos a continuar porque esto sigue. Quiero ir con calma porque esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. Esto. La otra pregunta que voy a hacer después es para el próximo sábado, la sesión de preguntas generales. ¿Es usted orgulloso? Lo voy a adelantar. ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted orgulloso? Sí. ¿O fui orgulloso? Lo más seguro está ese demonio de orgullo ahí. Que hay que sacarlo. Entonces son preguntas clave, ¿ok? Pero esto lo continuamos la próxima. Continuamos la próxima. Vamos a pedir un testimonio aquí a ustedes. Iglesia, esto es largo, esto es grande, iglesia. Pero muy importante, iglesia, que tengan todo ahí. La sesión de preguntas y respuestas. La vamos a al final hacen preguntas y respuestas por acá por aquí por este medio o por Skype. Recuerden, mejor por Skype, conéctese por Skype. Mi Skype es Roy Ernesto 2003 arroba yahoo.com, perdón, Skype Roy Ernesto 2003, Roy Ernesto 2003. Ahí manda invitación, nos conectamos por Skype también para preguntas, cualquier cosa. Quiero que vean este testimonio, por favor. Continuemos el testimonio de la vez pasada, porque esto es continuación de la vez pasada. Quiero que vean esto, por favor. Esto es muy clave. Nombre de Jesús, todos los arranco de ahí, que el nombre de Jesús los arranco, los desarraigo totalmente, en el nombre de Jesús, meto las espadas, todos los demonios los arranco, los desarraigo en el nombre de Jesús, de su cabeza, pensamiento, no lo control mental, pensamiento, de su cabeza, ojo, lo echo fuera de su garganta, en el nombre de su estómago, de sus partes íntimas, de su espalda, todo, que el nombre de Jesús me queda limpio ahora, en el nombre de Jesús, todo limpio, en su corazón, tristeza, soledad, desánimo, todo, se va en el nombre de Jesús para siempre, odio, venganza. Entonces voy a adelantar lo que es este programa aquí, ya no voy a tener mucha acá WhatsApp por cuenta de. Entonces, está haciendo con la secuencia del libro, de las preguntas generales. Estas preguntas son clave, como lo repito. Si usted logra entenderla, hermano, más fácil la liberación. Entonces, en las preguntas estas es. Recuerden, cada pregunta se hace con un objetivo. No investigar la vida de la persona. Para chismosear, para leer público, no, es para saber identificar qué demonios, posiblemente demonios, entraron cuando esa persona abrió la puerta. De hecho, siempre entran demonios, si hay demonios ahí. Entonces, de acuerdo a eso, usted puede echar los demonios fácilmente. Así que no va a hacer un repaso anteriormente de todo, pero váyanse a la página, a la conferencia anterior, y él explico todo eso. Pero esto es clave. Hombre, una pregunta que hago siempre yo ¿es usted orgulloso o orgullosa? Entonces, si la persona dice que sí, o usted fue orgulloso, la persona dice que sí, de hecho hay demonios de rebeldía ahí, de rebelión, de desobediencia. Entonces, ya sabe usted que tiene que expulsar ese demonio en el nombre de Jesucristo. Ya usted está apuntándolo. Recuerde que usted hace la pregunta, le entrega a la persona, usted formulario y la persona lo llena. Cuando el día de la cita con usted, ya usted le trae esa información. O ya anteriormente le entrega esa información a usted, y ya lo que usted va a hacer es expulsar lo que usted analiza ahí, va a expulsar el demonio que está ahí. De hecho, la persona tiene que haber renunciado ya a eso. Todo eso lo explico en los videos. Entonces, la puerta de orgulloso, esa es clave, porque cuando hay un demonio, el orgullo es un cuento, un problema. Y mucha gente tiene mucho orgullo. De hecho,
De hecho, cuando uno está identificado, la persona cuando es orgullosa, cuando es orgullosa la persona no quiere llenar ni formulario. O sea, uno, no, que no sé qué, o algo raro. Entonces, es clave esa pregunta. Otra pregunta es la pornografía. ¿Ha visto pornografía? ¿Sí o no? Recuerda que estos pecados fueron actualmente, actuados, están actuando actualmente, o lo hizo antes de ser cristiano, ¿ok? O durante ser cristiano. Esas preguntas se aplican a todo. Porque recuerden que los demonios no se van. Si usted vio pornografía antes de ser cristiano, usted se da a Jesucristo y todo Jesús lo perdona, pero el demonio no se va, el demonio se queda ahí. Recuerden eso, es muy clave. Entonces las preguntas son para antes o después. No importa. No importa. Igual el de orgulloso. Usted antes era orgulloso y después ya no orgulloso. Bueno, pero ese demonio orgulloso seguro que está escondido ahí. ¿Okay? De una forma se va a manifestar ese demonio, así que hay que sacarlo. Entonces eso aplica a todo. Entonces la pornografía es clave. Sí o no explique, se ha masturbado también. Si la persona se ha masturbado, sea un hombre o mujer, hay demonio de masturbación ahí. ¿Ha visto o ha practicado sexo con animales, homosexualismo, lesbianismo, prostitución? Sí o no, explique. Entonces, esa pregunta es clave. Si dice que sí alguna de eso, hay que sacarlo. Yo he sacado de hermano, Cristo ha sacado otra de mí, hasta demonios de animales, de burros. De burras, ha sacado demonios, espíritus de burras. Y se van cuando salen, cuando salen, relinchan ellos ahí, hacen sus bullas ahí. Entonces eso es muy común y hay que se la pregunta eso. ¿Ha visto o practicado la fornicación? Si la persona ha hecho fornicación, hay demonios de fornicación ahí. El área sexual, hermano, es donde más entran demonios, hermano. Y es una aberración tremenda contra el Señor, es el pecado ya. Entonces, esa pregunta hay que hacerla, hay que hacer esa pregunta. Y hay donde mucha gente tiene los demonios ahí en esa área. ¿Ha sido adúltero? La persona ha sido casada y está casada y ha sido adúltero. Entonces, sí o no, bueno, hay demonios ahí. Entonces, usted va sacando eso ahí. ¿Vive en unión libre sin estar casado? O sea, ¿vive en unión libre? Un libre sin estar casado, eso es muy común y hasta cristiano, todavía 100 años de cristianismo, todavía siguen así. Viven en un libre con una persona y saben que eso es pecado y entre los ojos de Dios es pecado y es peligroso también eso. Hasta puede perder la salvación porque eso es muy delicado. Y entonces hay que sacar los demonios que están ahí. Hay que sacar los demonios que están ahí. Hay que sacar los demonios que están ahí. Hay que sacarlos. No hay forma, hay que sacar esos demonios que están ahí. La persona se va a arreglar su vida. Es que la liberación es eso. Hay que arreglar la vida ante el Señor. Esa es liberación. Liberación es arreglar la vida ante el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que arreglemos su vida. Sencillo. Le pidamos perdón por los pecados. Y listo. 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 Así sencillo ahí. Sencillo. Sencillo, sencillo está ahí. Entonces, un chico internet, uno consigue el enlace. Tú me estás bien atacado de demonios que no consigue el enlace. Todos están conectados, es sencillo. Ok. ¿Ya está conectado ya, hermano Eduardo Sandoval? Porque me dice que no lo consigue, pero ahí está conectado. Ok. Hola, hermana Margarita de Canadá. Dios la bendiga, Margarita de Canadá. Ahorita vamos a colocarse esa liberación que hubo en Canadá, hermana. Entonces, la parte de unión libre, hermano, es clave, hermano. Hay que arreglar nuestra vida. Hay que dejar muchas cosas que estamos, el mundo hace y nosotros no debemos hacer esas cosas. Y Dios es santo, santo. Y más somos cristianos, Él requiere que nosotros seamos más santos, que nos santifiquemos aún más. Y lo ofendemos a Él, lo ofendemos cuando pecamos, ofendemos a Jesucristo, lo ofendemos. Lo ofendemos, Él sufre y ora, porque dice, ¿por qué? Si son mis preciosos tesoros, ¿por qué ustedes van a ofender a mí? Yo morí por usted en la cruz del Calvario, para que no hagan eso. Ok, otra puerta muy común de entrada demoníaca. Estas preguntas son para usted, su esposo o esposa, novio o novia, ya que cada persona trae consigo ataduras demoníacas de su pasado, que también le podrían estar afectando. Además, estas preguntas se aplican al tiempo presente o pasado, ¿ok?
Es posible que ahora no la practique, pero antes sí las hizo. Estas preguntas, o sea, todo lo estoy leyendo del libro. Entonces, estas preguntas se aplican para todo el mundo. ¿Con cuántas novias o amigos o novios ha tenido sexo? Ay, Dios mío, hay mucha gente que está atada por ese lado. Es clave. Si usted hace, no, que tuve 2, 3, 5, 10, hay uno que dice, no, hasta, no, yo no, he perdido, hasta la cuenta la he perdido. Bueno, hermano, hay ataduras demoníacas fuertemente ahí, tienen que ser, la persona tiene que ser con calma. Bueno, hay demonios, no, no aplica muchas cosas porque hay muy, eso ya lo he explicado en los libros, no, en los libros, en las conferencias anteriores. Pero por, hay demonios ahí, tiene que la persona sacar esos blocos de demonios que están ahí, ¿ok? Es clave. Esta es una pregunta muy clave, digo. ¿Conoce o sospecha si alguna pareja, pasado familiar, practica o practicaba brujería? En esta área, hermano, como repito, muchas veces usted le he dicho ya, a la mayoría de gente que le ha hecho liberación al 95%, para no decir casi todas, digamos casi todas, se la han sacado de una brujería. ¿Qué? Brujerías, brujerías. Entonces, si la persona dice familiar o alguien practica brujería, es una alerta para usted. Ojo, hay demonios ahí. Échelos. Esta otra pregunta que hago aquí yo. ¿Cuántas veces se ha divorciado o separado? Es que son preguntas tan que la gente, que muchos cometemos o cometíamos antes, que son puertas de entrada demoníaca, hermano. Hay demonios muchos de traumas ahí. Cada separación, cada divorcio son traumas. Entran demonios de traumas ahí. Falta de perdón. O sea, hay muchas cosas que tienen que arreglar su vida. Hay demonios ahí. Hay demonios ahí. Hay demonios ahí. Hombre, ¿cómo sabe uno que hay demonios o no demonios? Hombre, mire la, mire, mire la, a mí sencillo, mire la, mire la, mire la, las manifestaciones. Hay una enfermedad ahí. Ahí, hermano, lo más seguro que hay demonios ahí. Es más seguro que hay demonios ahí. Hay que sacar, hay que. Dolor, ah, hay demonios ahí. Sencillo, entonces. Que usted está arruinado, que no tiene dinero, que no consigue dinero, que la plata, que no sé qué. Hermano, más seguro que hay demonios ahí. Sencillo. Bah. Ustedes saben eso. Yo lo explico siempre en las liberaciones. ¿Tiene o tuvo enemigos? ¿Ha peleado o está disgustado? Explique. Esa también es clave. Porque casi siempre los enemigos, las personas lo que hacen es echar demonios de brujería. O palabras de maldición. Y cada palabra de maldición, si usted no está preparado, hermano, esa palabra de maldición va acompañada de demonios. Recuerde, va la palabra, van demonios ahí. Como si la palabra manda la palabra y va a un demonio. Pues entra usted si usted no está preparado para romper esa maldición o usted hace esa maldición. Por eso es importante, hermano, todo lo que tenemos en estas conferencias. En la página tengo ahí el hora, para que usted no ande amargado, intranquilo. Ahí tengo la página oraciones clave que yo las practico diario. Yo no me confío. Y eso es para todos ustedes que están en liberación o van a aprender liberación. O que tienen una vida ustedes tranquila, en victoria en Jesucristo, hermano. Deben andar siempre alerta. Jesús lo dijo. Alerta, alerta, alerta. Pues la gente lo vive tan confiado, la gente que vive dormida. Y con la confianza, hermano, a veces confianza no, no hay caso, dice Jesús. Alerta es alerta. Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Te pone la palabra de Dios, todas las cosas. Sí, pero tienes que estar alerta. Alerta es diferente, hermano. Estudia la palabra de Dios, todas las cosas, pero está alerta, alerta. Alerta es obrando, reprendiendo, destruyendo brujería, pacto, lo que sea, para darle maldición. Que el enemigo, que hay personas que no le gustan de uno. Señor, a esa persona, mi Dios santo, que todo lo que esa persona maldición que desea el mal para mí, que se convierta para mí en bendición, Señor. Señor, en tu nombre, Señor, también rompo esa maldición, porque la maldición inmerecida no llega. Así que se van todos demonios que fueron enviados en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, te ruego, Dios, que a esa persona yo la bendigo, no la conozco, yo la bendigo en tu nombre, Jesús, Señor, y que te conozcan. Dale, Señor, que te conozcan a ti, Jesucristo, para que sean salvas. Yo la bendigo en que te conozcan a ti, Jesucristo. Siempre esto. Esto siempre es así, hermanos. Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Todas las veces, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas las veces. ¿Cuándo? En la mañana, tarde, como ustedes deseen. Un hábito, uno lo coge como costumbre, yo lo hago como costumbre. Y usted que está en liberación, o va a estar en liberación, o usted en un video, hermano, es más cuando ustedes preparasen esto. Y esta conferencia para ustedes.
Entonces tú tienes un enemigo, hay que perdonar, peleado, disgustado, ahí ganaron. Otra pregunta que hago aquí, ¿tiene usted tiene o le tienen envidia? Sí, no, a esta persona envidia. Ay, hermano. Entonces, ojo, no reciba usted ni un vaso de agua, es más, ni una ofrenda de aquella persona que usted sabe que le tiene envidia a usted. Recuerda, una ofrenda. ¿Por qué? Porque, hermano, porque esa ofrenda, aunque sea de dinero o lo que sea, la pueden ellos, como tienen envidia, quieren ustedes destruirlos. Le puede enviar usted, hermano, una brujería, hermano, unas palabras ahí, pam, pam, porque eso lo investiga, eso es sencillo, pam, pam, y le mandan a usted. Cuando usted agarra esa plata o ese, lo que sea usted, le entra el demonio que está ahí. Usted sin preparo, no lo agarró preparado. Recuerden que todo lo que recibamos hay que darle gracias al Señor, bendecirlo, hay que hacerlo. Siempre hagan eso, por favor. Todo eso lo explico en las conferencias anteriores, ¿ok? Todo está explicado y también en los libros. Por eso es bueno que lean, estudien todas las conferencias. Deben hacerlo. No hay opción. Para que usted no le entre demonios ahí. En la cama se va a acostar, lo que sea, usted regalo, lo que sea, usted en persona, usted tiene mucha alerta. Alerta, alerta, alerta. Iglesia, Jesucristo levantó este ministerio para ustedes, para el cuerpo de Cristo que está muy dormido, está muy dormido. Esto es ahora para todos ustedes, para todos nosotros. Usted usó alcohol, droga, cocaína, marihuana, demonio, adicciones. Recuerden, cada puerta de esa, no solamente entra un solo demonio, los demonios casi no van uno solo, los demonios van un equipo, entra un equipo, son varios que entran. Por ejemplo, el de la droga, de la cocaína, marihuana, son demonios. Entra el de la drogadicción, llega el de la adicción, de ahí sigue también el demonio de la enfermedad, de muerte, es un paquete que entran. De robo, tiene que robar el demonio que está en el paquete. Este punto hago yo que es muy, muy común hoy en día. ¿Usted tiene tatuajes en su cuerpo? Sí, no. Dice sí. Alerta, hermano. Tiene que usted sacar el demonio de que entró por ese pecado que la persona cometió ahí. Tiene que sacarlo. El hermano César Hernández desde México. Saludos. Hay mucha gente conectada aquí. Gloria a Dios por eso. Bueno, gracias que el hermano Sando, Eduardo se conectó. Bueno, gracias a Dios. Bueno.